Si bien es cierto que estamos ante el cuarto apoyo a la zona de soporte que presenta la directriz alcista del último año, todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo. Y esto lo decimos porque, a pesar del rebote en curso, el precio presenta, en términos de muy corto plazo, máximos y mínimos decrecientes, o lo que es lo mismo, está en fase correctiva. En términos de medio plazo, la eléctrica marcó mínimos a finales de junio y desde entonces no ha parado de escalar posiciones. Además, el precio presenta cuatro apoyos en esta recta de aceleración, lo que favorece el escenario de continuidad alcista tras las últimas caídas. Como zona de resistencia solo tenemos una, los máximos históricos en los 7,11 euros.